Adai. Empezamos. Venga, venga. No, no. ¿Qué tal? No, que tengo que empezar una historia en un servidor nuevo. Oye, dame chance, dame chance. ¿Vale? Esta noche estaré en el otro lado. Tú tranquilo. Ahora toca otras cositas. Un momentito, tengo que mover el logo del cerdito un poquito para arriba, ¿vale? Para que no me tape las cosas. Unos días, unos días. Vaya, tiene la manga rota. ¿Qué se le va a hacer? Ay. Hola. Este es Máximo, Máximo Valente. Me meto en el papel, ¿eh? Llevo... Ah. Ya va siendo hora de que abandone esto. Llevo casi 3 años viviendo en la calle. He conseguido unos pequeños ahorros. Tengo unas cuatro cositas. Y quiero remontar mi vida. Es hora de despedirme de esto e intentar volver. Ah, vivir como una persona normal. Ya me he compadecido mucho de mí mismo. He estado eso, casi 3 años viviendo en la calle. Vamos a intentar volver. A vivir como una persona normal. Intentaré conseguir un trabajo. Intentaré conseguir una casa. Lo que pueda. No. Altercado en las puertas de Whistle News, gran inauguración del tequila. Altercado. Si abren un negocio. Y acaba de... robos, altercados. Es que uno no puede ni vivir tranquilo en esta ciudad. Explosión de un automóvil en Rockford Hills. Hola, Salvi. Déjame ver.
Bueno, tengo unos ahorritos. Algo puedo hacer. Aquí. Mira, hay un mecánico cerca. Ah. Hace tiempo que me caducó el carnet de conducir. Tendré que irlo a renovar. Sí, Adai, lo del periódico es espectacular. Me encanta. Me encanta lo del periódico. Y lo del metro. Tengo que coger el metro todavía porque el otro día, cuando creé el personaje y me salí en el aeropuerto, no fui capaz de encontrar cómo subirme en el metro para irme de un lado a otro, ¿eh? Lo tengo que probar, lo tengo que probar. ¿Vale? Sé que, por ejemplo, aquí hay una parada, ¿vale? Pero ahora no. No me interesa, no me interesa. Lo que necesito ahora es, primero, me voy aquí al lado a comprarme una bicicleta. Luego miraré qué negocios hay y me pasaré por los negocios para intentar conseguir trabajo. Y también he de conseguirme un sitio donde dormir, porque ya no quiero dormir en la calle. ¿Vale? Me pasaré por un motel para conseguir una habitación. Y tengo entendido que al móvil se le acaba la batería. Eso puede suponerme un problema. Eso me puede suponer un problema, lo de que al móvil se le acabe la batería. Habrá que mirarlo bien. ¿Vale? He visto también que si corres aquí y subes stats, tengo que mirar qué stats se pueden subir si tengo que ir al gimnasio. Ah, policía, maldita policía. Nos cambió por un periódico y el metro, terrible. No, no os he cambiado. Esta noche volveré. Esta noche vuelvo, tranquilo. ¿Vale? Esto es temporal. Esto es porque tengo una historia que contar. Sí. Quiero contar una historia con este personaje y... Y no puedo hacerlo en el otro server. ¿Vale? Pero en el otro server seguiré. Tranqui, tranqui. Hay muchas cosas que hacer allí también. Eso es un... ¿Un Easy cuatro puertas? Sí, parece que es un Easy cuatro puertas. Hostia, qué chulo. Aquí no hay basura en los cubos, ¿no? No, no se puede mirar en los cubos de basura. Y lo del periódico me encanta. Lo del periódico me encanta, ya te digo. Es una cosita que... A ver, por aquí. A ver el concesionario cómo está. A ver, para comprar aquí. Interacción de vehículo. Aquí hay un mostrador. Vamos a ver en el mostrador, a ver si... Hola, Fer. Bienvenido. ¿Cómo? Esta señora de aquí me... ¿No? Vamos a ver. Interacción de vehículo. Prueba, comprar, intercambio. Cambio el vehículo seleccionado por otro. 24.000 pavos. La bati. Muy bien. No. Vamos a ver. Cycles. Vale. Trip Bike Cruiser. Una BMX, ¿no?
Vale, ya tenemos bici. Lo puedo banear a Dai como empieces, como siempre. Te echo de aquí. A ver, oye. Lo primero. Como siempre, por si acaso. Guardarla en un garaje. Es duro empezar en un servidor nuevo, sin pasta. Y con una bicicleta. No me puedo comprar una moto porque no tengo carnet de conducir. Se me caducó. Tengo que renovar el carnet de conducir. Y no sé cuánto vale. Me tendré que pasar por la autoescuela. Y a ver qué tal. Espera, espera, entraremos por aquí, por este lado, que será más fácil. Vale. A ver, primero. Raja. ¿Cómo que raja rueda? No. A ver, no. Entonces aquí tiene que haber un punto para guardar el vehículo, ¿no? ¿Tengo estatus social? No, cero. No tengo estatus social porque soy nuevo en el server. La gente que estuvo en My Day es la que puede pedir estatus social. ¿Vale? Yo por historia estoy en la mierda. ¿Vale? ¿Dónde se guarda el vehículo? Oh, mierda, se me pone a llover ahora. ¿Dónde se guarda el vehículo? Tiene que haber un punto, ¿no? A ver, yo vengo aquí. ¿Y lo único que me pone aquí es rajar rueda? No. ¿Cómo se guarda el vehículo? Empezamos bien, ¿eh? Porque aquí habrá alguien. No, no hay nadie tampoco. Abrir garaje. Legion Square. Vale, muy bien. Pero yo quiero guardarla. A ver, ¿cómo? Me subo. Vale. A ver, es que piensa que es el primer día, ¿vale? No sé hacer las cosas. No, no puedo. Acércate a la caseta. Montado. No me voy a meter dentro, ¿no? No. Tiene que haber un punto, ¿no? Ahí. Tiene que haber un sitio donde me salga lo de la E para guardarlo. Pero no sé dónde. A ver. Ah, mira, aquí, guardar vehículo. Vale.
Vale, era solo que quería guardarla para que no me le pase nada, que no me desaparezca, leñe. Y ahora me vengo aquí, le doy a garaje. Y aquí tengo mi bici y le doy a conducir, ¿vale? Muy bien. Tienes las llaves del vehículo. Ahora me bajo y cerrarla será con el punto. Con la L. Vamos a mirar ajustes. Asignación de teclas. FiveM. Cinturones con la B. Vale. Cuidado con las enfermedades. Y ya. En este servidor hay enfermedades. Controles de bloqueo. No, ¿verdad? Arriba, cerrar menú, confirmar, pim pam. Radial. Ah, no, es verdad, el radial, ¿no? Hay aquí el F1, ¿no? F2, ¿no? F4, ¿no? El radial. Que era con este. Ah, no, aquí no. F. Con la F me subo. ¿Vale? Con la F me subo. Me voy a resguardar un poquito de la lluvia, ¿vale? Me pongo aquí debajo. Y así no me mojo. Y ahora para abrir y cerrar vehículo. Asignación de teclas. FiveM. La radio es con el control derecho, ¿vale? Me sirve. Radial es la Z. Ah, mira qué bien. Remote control, menú. Mandos, ¿vale? Controles de bloqueo. ¿Será esto? Inventario, el tab. Sí, el tabulador ya sé que es para abrir el inventario. Abrir y cerrar la bici. Quiero abrir y cerrar el vehículo. Con la L. Pero tienes que estar mirándola, ¿no? No, no, no. Con la L no es, ¿eh? Con la L no se me abre, no se me cierra. A lo mejor es que es eso, que no lo tengo configurado. Que a veces pasa, ¿sabes? 5M. No. A ver. Activa, desactiva la cerradura. Pues sí, es con la L. Qué curioso. A lo mejor tengo que estar un poquito apartado. Porque yo supongo que la bici tendrá cerradura. No me quiero que me pase como en Nueva York, que me roben la bici. Acércate que a veces falla. Sí, bueno, pues a veces será un montón. A ver, por ejemplo, en Nueva York era estar así mirando la bici y darle al botón, pero aquí no. Si hubiese un cerrar vehículo, ¿no? Así con el ojo, creo yo que sería más fácil. Porque aquí solo me sale el rajarrueda. Y no quiero rajarrueda, lógicamente. No quiero que me roben la bici también. Yo lo cambié al punto. Sí, claro. Es lo que tendría yo que hacer porque me es más fácil. A ver si. Punto. ¿Vale? Pero no. Sigo yendo como que llueva, pero parece que ya no llueve. Así que hace ventolera. Sí que llueve, sí.
A ver, negocios, ¿qué tenemos por aquí? Aquí cerca está el técnico del teléfono y una tienda de ropa, ¿no? Vale. Tienda de electrónica. Por ahora no necesito nada de la tienda de electrónica. ¿Aquí qué tenemos? Abogados O'Connor. Hay unos abogados. Perfecto. Es algo, es bueno de saber. Mira. Me da que primero debería. A ver, esto es la autoescuela. Vale. Aquí la gasolinera donde vivíamos al ladito. Muy bien. Ya tenemos la bici. ¿Qué es este escudito de aquí? El INEM. Ah, tendría que pasarme por el INEM, ¿vale? Para ver empleos. Pero tengo entendido que hay la mayoría de empleos te piden tener el carnet de conducir, que no tengo. Mecánico me pasa lo mismo. Si no tengo carnet de conducir, ¿cómo voy a ser mecánico? Con lo que tengo que ir a buscar otra clase de empleo. Por aquí, por el sur, no veo nada. Vale, ahí está el hospital. El hospital está aquí, no es el Pillbox, es el San Fiacre. Y por aquí no hay nada tampoco. Hay las licorerías. La comisaría está aquí arriba. La comisaría de Banggood. Vale, tampoco es la típica que es la de aquí de. De aquí abajo. Aquí está el banco. Vale. Aquí esto es el concesionario VIP, ¿no? Sí. Peluquerías. Aquí hay un cartelito que es el Whistle News. Las llamitas. La estación de bomberos. Vale. Muy bien. Ahora sí que parece que ha dejado de llover. Ahí en el puerto, ¿qué hay? Mercado de pescado. Una tienda. Smoke on the water. Vale, muy bien. Tatuajes. Garaje, garaje, garaje. Mundo marino. Y aquí hay área de buceo. Vale. Mira, lo primero que voy a hacer va a ser ir a buscarme un motel. Vale. Aquí el que tenemos más cerca. Mira, tenemos uno delante de una sucursal de banco. El de Pink Cage, este ya me lo conozco. Vamos a ir a este de aquí. Al Rones. A ver qué tal está. Vale, hay que estar muy, muy cerca para que salga lo de guardar el vehículo. Me voy a pasar, después de esto, sí, me pasaré por el INEM, a ver si hay algo que podamos hacer. Mucho vehículo, hay mucho vehículo. Hay mucho vehículo. Hay mucho vehículo. Tengo el audio a tope, lo bajo un poquito. El volumen de micrófono. Y ahora esperemos que no me desaparezca la bici, ¿vale? Me bajo. No, sigo sin poder cerrarla. No lo sé, no sé qué, no sé, a lo mejor las bicis no se pueden cerrar aquí, no lo sé, no lo sé. Pero tengo las llaves del vehículo, o sea que esto es una locura. Esto es un poco locura. Tengo las llaves, ¿no? A ver. Igual que me pone la Z, el de esto. No, pues la Z no es el radial.
Es con la K. Ciudadano. Interacciones. Entrar en el maletero. Dar llaves. Interacciones. Sacar, cachear, secuestrar, escoltar. ¿Ves? No hay un cerrar vehículo aquí. ¿Vale? No hay un cerrar vehículo. Menú del motel. ¿500 pavos? ¿Estamos locos? ¿Pero qué timo es este? ¿500 pavos a la semana? ¡Ay, la leche! Habitación disponible. ¿Y cómo se alquila? Vamos a ver. Jones Motel 3. A ver. Tocar a la puerta. No. Jones Motel 4. Tocar a la puerta. Esto es que ya están alquiladas, digo yo. A ver esta de aquí. Tocar a la puerta. No, a ver. Yo tengo... personaje este es un poquito agarradete, ¿vale? No quiero gastar pasta. $500 a la semana. Oh, mira qué bien. He cobrado por estar en paro. Me parece un poco timo, ¿eh? ¿Habrá más por aquí? ¡Ay, mierda! Por favor, por favor, por favor. Ya empezamos. Ya empezamos. Ay, menos mal, me funciona. Que no se me moje el móvil y se me vaya la mierda. Aquí no hay nada. Vale, o sea, aquí no... Parece que todas están llenas. Porque este señor de aquí, yo le digo, hola, buenas tardes, déjame alquilar una habitación. Me pone habitación disponible, pero no hay ningún botón para alquilar. Inicio. No hay ningún botón para alquilar. Ve al NPC. Sí. A ver. Hola, señor, quiero alquilar una habitación. Menú. Aquí no hay nada interaccionable. Y aquí en inicio no me sale nada. Me pone habitación disponible. Pero ya está. No. Dale al enter. Dale al enter. ¿Al enter? No, nada. Nada, nada, ¿eh? Ni botón derecho para que se me abra otro menú. Ni nada. ¿Vale? Ahí se me pone la manita, pero nada. Y aquí tampoco me deja. A ver, que no sea eso de que esté todo esto aquí alquilado. Me voy al otro motel de al lado, a ver. Me voy al motel de al lado. Si pasa lo mismo, abriré ticket. Porque no quiero vivir en la calle. No quiero seguir viviendo en la calle. ¿Vale? Este motel me lo conozco. ¿Ves? Aquí aparco aquí dentro. Aquí hay bastantes más habitaciones. A lo mejor no me quiere alquilar por ser mendigo, yo qué sé. Mira.
Vale, ¿ves? Es que las otras no estaban disponibles. Aquí sí que me sale las habitaciones, ¿ves? El otro era que estaba lleno. Vamos a ver. Sí, esta de aquí. Pinkage 30. Esta puerta está cerrada. Pues supondremos que está vacío. Entonces, si yo me pongo aquí, ¿ves? Aquí no se puede mirar nada tampoco. Vale, Pinkage 30. Una semana de alquiler. A ver si está la 30 disponible, la alquilo. Renovar antes del 14. Vale, en 7 días. 500. Una semana, pago automático no activo. Le pongo el pago automático. Ya veremos. Ya le veremos si le pongo el pago automático. Ahora que Leñe estaba viviendo en la calle antes de ir a pedir trabajo. Entramos en casa y nos damos una duchita, ¿vale? Bueno, mira, tenemos un cajón. Vale, aquí podemos guardar cosas. Por ahora guardaremos los periódicos. La llave del motel me la pongo aquí abajo. Tengo $138 en efectivo. Mi ID también la pongo aquí abajo. Vale, el teléfono en el 1. Sándwich en el 2, agua en el 3. Vale. Cerramos el cajón. Tengo un armario. A cambiar atuendo. Guardar, generar. ¿Cómo? Guardar. Guardamos la ropa. Y tenemos un baño. Bien. Hay un para quitarse la ropa aquí. Sí, vale. ¿No puede ser un poquito más rápido? No. No. General, ropa, pantalones. Es un poquito lento este. General, ropa, torso. Venga. Me falta un espejo en el lavabo. Me falta un espejo en el lavabo. Y una forma más rápida de hacer esto, ¿eh? Me falta una forma más rápida de hacer esto. Vale. Ya está limpio. Downtown Cab Company. Muy bien. Pues ahora toca buscar empleo.
Ahora toca buscar empleo. Ya nos hemos lavado. Vale. Negocios de gente. Vamos a ver. Los mercados. No. El abogado. Academia. Academia. Ah, mira. Tienen las academias de la policía. Qué bien. Área de buceo. Autoescuela. Banco. Banco. Este es el Banco Central. Y los bancos verdes son los flecas. Vale. Venice Workshop. Taller. Motel. Policías. Concesionarios. Moteles. Depósito. Hay dos depósitos, el de arriba y el de abajo. Ah, mira tú qué bien. Dreamview, Ecobay. Vamos a ver al Ecobay. ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar. En el Ecobay, pues nos compraremos Yellow Jack. Yellow Jack abierto. Mira, empieza a tener hambre. Aprovecharemos el Ecobay para comprar algo de comer. Me guardaré los sándwiches y el agua que tengo. No quiero gastar mucho. No sé si por aquí, por la ciudad, hay restaurantes o algún sitio donde comer. Pero bueno, ahora lo veremos. Primero, no morir de hambre. Por ahora solo tengo esta ropa, ¿eh? No, no he comprado nada más. Y hasta que no consiga empleo, o me lo pidan para un empleo que tenga que comprarme ropa, esto es lo que hay. Tendré que ir a la tintorería, a lavarla, ir a tiendas baratas de ropa de segunda mano. A ver si el Ecobay está abierto. Podemos comprar algo, si hay suerte. Policías, ¿por qué tienen que haber policías? Buenas tardes. Ah, sí, comprar algo de comida y bebida. Vale. Vale. Sin problema, ya volveré. Gracias. Tiene que hacer una inspección el cuerpo de bomberos. Pues muy bien. Pues muy bien. Entonces, el Ecobay y nada, la estación de bomberos, tatuajes, tatuajes, Explore Dynamics, aviones, fiesta privada, vale, muy bien, garaje, gimnasio, vamos al gimnasio. Ah, pero tengo que comprar comida. ¿De aquí al gimnasio hay algo para comprar comida? Sí, mira, hay un badulaque ahí en medio.
un 24-7 de estos aquí delante. Ahora es cuando veremos cuánto cuesta la vida en esta ciudad. A ver. Aquí. Estos no es una tienda de comida. Esto no es una tienda de comida. Tienda de deportes. Spray, pinturas, bate. Perdona, ¿$1000 un bate? ¿Cuánto? ¿$1000 un palo de golf? ¿Estamos locos? ¿Pero qué coño? A ver. Joder. Me voy a morir de hambre. Perfecto. Una tienda de tatuajes aquí al lado, como siempre, vale. Bueno, espera, ¿dónde está el garaje aquí? Vamos a guardar la bici. El garaje está aquí. Aquí, ¿en serio? Qué cosa más rara, ¿no? Vale. Y después de aquí se puede sacar, vale. No quiero quedarme sin la bici. Vamos a ver. Ya sé que no es la ropa más adecuada, pero las máquinas de bebida tienen... Vale, menos mal. $10. Vamos a comprar. Cinco bebidas energéticas. Y hay algo de comida. Patatas, Twix. Vale. Bueno, algo es algo. Vale, aquí tenemos el gimnasio. Aquí hay un NPC. No me dice nada. Hay algunos servidores, ¿no?, en los que tienes que pagar por apuntarte al gimnasio. No sé si aquí me dejará directamente hacer ejercicio. Mira, vale. ¿Hay minijuego o las hace solo? Las hace solo, vale. Hay eso, hay servidores en los que tienes que hacer tú mismo el ejercicio.
Tienes que darle a botones, ¿vale? Más 2% de fuerza, ¿vale? Hay una forma de ver los stats. Estadísticas, a ver. Habilidades. Mira, ¿vale? No sé por qué la resistencia no me ha subido, si es lo que se sube cuando vas a corriendo. Vale, aquí no hay nada, muy bien. Vale, dominadas para fuerza. Vamos a ver si pesas. También deberían darme fuerza, ¿no? O bueno, no me deja porque hay que, tiene que, pues ya puedes hacer ejercicio. Vale. Puedo hacer las dominadas. No hay por aquí nada más. Levantar pesas por aquí. No. No. Solo dominadas. Solo dominadas. No hay nada más. Pues venga, dominadas. Vale. Vamos a hacer un 10%, ¿vale? Vamos a hacerlo 5 veces. Y luego seguiremos en la búsqueda de empleo. Aquí al lado hay una tienda de... una grow shop, ¿vale? Pasaremos por ahí. Si me acerco me sale, ¿no? El botón. No. ¿Ves? No me sale porque tengo que esperar los 60 segundos. Pero es raro que solo haya esto, digo yo. Es raro. Vale, aquí al lado está la tienda de cannabis. Esa de ahí. Smoke on the water. Que asumiremos que está cerrada. Vale, medicinal. Aquí debería ser un negocio, pero seguramente no creo que se entre por detrás. Sería muy turbio. No, qué va. Esto lo tendría que venir a abrir algún trabajador que haya por aquí, digo yo. Vamos a ver si se aparece alguna E más por aquí. O solo hay la E de las dominadas, venga. No, porque ni... Sí, mira, ¿ves? Aquí sale E, hacer dominadas. E, hacer pesas. Ahí está. Vale, me ha salido un simbolito nuevo. Abajo, con la comida y la bebida. Vale, no tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, ahí está. Dos puntos más de fuerza, sí, lo mismo. Cosas que tenga yo por aquí cerca ahora. Eso está cerrado. La tienda de pesca, mercado de pescado. Nos pasamos por ahí. Nos pasamos por ahí porque ¿qué más hay? Vale.
No hay Pacific o Dax. Tienda de ropa, Amunation. ¿Qué tenemos en Paleto? Negocios en Paleto no hay. Negocios en... Aquí tampoco hay el hospital. El Yellow. Aquí no hay ni mecánico en la ruta. Esto está... Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida la cosa. A ver si... Venga, va. Por aquí una E. ¿De pesas? No hay E de pesas. Ah, mira, yoga. Vamos a ver, yoga. El yoga no me subirá fuerza, me subirá otra cosa, digo yo, la capacidad pulmonar, supongo. Sí, capacidad pulmonar, ¿ves? Vale, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Vale, venimos a estadísticas, lo vemos. ¿Ves? Capacidad pulmonar. Esto va bien para el tema de buceo, ¿vale? Para no ahogarse. Y tendría que haber también por aquí un puntito, por aquí o por allí delante, para hacer flexiones o abdominales. Vale, ahora lo buscamos. Cuando haya pasado el minuto. Bueno, a ver eso. Servidor nuevo, personaje nuevo. En cuanto tenga un poquito de más de dinero, le cambiaremos la ropa, lo afeitaremos, lo peinaremos bien. ¿Vale? Hay veces que por aquí a lo mejor... Por aquí hay un... Mira, jogging, ¿vale? Esto es... Muy bien, corremos un poquito. Mira, se mira las pulsaciones. No tenemos reloj, pero bien. Ya se ha cansado, hala. Se mira otra vez las pulsaciones, todo bien, venga, va, seguimos. Y así, probamos todo un poquito, ¿vale? Más dos estamina, resistencia, vale. Vale. A ver, déjame mirar. Vale. Entonces, el ir corriendo por la calle, no haces nada. ¿Vale? O al menos te pone puntitos, pero no te da nada. Ahora vamos a ver si por aquí se pueden hacer abdominales o flexiones, ¿vale? Que debería ser por aquí. Pero esperamos y haremos también un par más de dominadas, ¿vale? Para subir la fuerza un 10%. 10% de nivel 1, ¿vale? Vale, a ver si por aquí sale algo. Vale, hay veces. No, 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 por aquí nada. Ay, que me quedan callado. Ahí está lo del yoga. Por aquí tampoco. Pues no se podrá, no se podrá. Pues nada. Un poquito más de dominadas. Dale un par de veces para tenerlo ya el 10% de fuerza. No sé si aquí hay tema de
Capacidad de carga, ¿no? Sí, 50 kilos. A lo mejor se puede ir subiendo con la fuerza, que no sea solo para el tema de pegar puñetazos. Vale. 50 kilos, llevo 6 con 33. Muy bien, muy bien. En el suelo caben 100. Vale, muy bien. Hago un ejercicio más y me quedaré AFK un par de minutitos, que tengo que ir al baño. Llevaré el personaje allí, al baño ese de allí, y me iré yo personalmente también al baño y vuelvo en un momentito. Espera, espera. ¡Ay! ¡Ah! Se me ha quedado pegado. Vale, se me había quedado pegada una pesa, y yo sin darme cuenta. Bueno, vamos cobrando 150 cada media hora estando en paro. Algo es algo, ¿vale? Al menos podemos vivir con las máquinas expendedoras, que no son muy caras. Lo dicho, voy a AFK 2 segundos. Me quedo aquí en el baño. Esto. Vale, 2 minutitos y vuelvo.
Vale, ya he vuelto. Vamos a sacar la bici. Nos vamos a ir a ver la tienda de pesca. Más 0,1% de estamina. 0,1. Bueno, por suerte nos ha salido la bici roja, ¿eh? Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a ver lo de la tienda de pesca. Que está allí en el pier. Ah, tendré que ir por arriba, ¿no? Claro. No, espera, está aquí abajo. Vamos a ver. Creo que está por aquí abajo. Seafood. Aquí. Ah, mira, vale. The Big Puffer. ¿Más cerca? Vender peces. A este señor le puedo vender peces, pero no le puedo comprar una caña de pescar, por ejemplo. Vale. Otra cosa que sabemos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces. Mercado de pescado. Vale. Vamos a pasarnos por el INEM. A ver qué trabajos tienen ahí. Porque no me veo yendo en bicicleta hasta el Yellow Jack, ¿eh? Y si los trabajos del INEM piden el carnet, aunque no quiero gastar dinero, habrá que ir al a mirar de sacarse el carnet de conducir, de renovarlo. Porque no me apetece para nada, ¿eh? El gastar dinero. Coche abierto. Qué bonito se ve todo, ¿eh? Ahí hay una sitio de skates.
Y a ver qué tal, a ver qué nos ofrece el INEM. Lucky Plucker Chicken, una pollería. Aparcamiento 24 horas, el Caesar. Ya llegamos, ya llegamos. Cuidado, señor autobús. El INEM está aquí en este edificio de apartamentos, vale. Pues aquí hay un aparcamiento. Vamos a aparcar por aquí. Que no me roben la bici, a ver si hay suerte. Sigo sin poder cerrarla. Y como tengo que ir de aquí corriendo hasta el parking de la playa para recuperarla, vamos bien. Alt Street. Usted será el señor del INEM. A ver. Camionero, puesto de perritos o autobusero. Puesto de perritos. No hay información. Perfecto. Aceptar. Felicidades por tu nuevo puesto de trabajo. Ah. Creo que había un fallo en lo del puesto de perritos. Vale, no sé si lo han arreglado. Pero creo que había un fallo según pusieron en el Discord del tema del puesto de perritos. Voy a mirar un momentito a ver si en notas de parche ponen algo de que lo hayan arreglado. Añadido garaje Cobay, añadidos ingresos, rol entorno, tienda de ropa en el tequila. A ver, modificados los salarios, precios actualizados en las máquinas expendedoras. A ver si había algo. Es que me suena que la habían desactivado. A ver. Es que no lo veo. No lo veo. Y no sé yo. Hot dog, vamos a buscar. A ver. Habían bugs en el hot dog, pero a lo mejor lo han arreglado, a lo mejor lo han arreglado. Y lo del hot dog, quiero suponer que en el mapa me aparecerá algo ahora. Ahora que tengo el empleo del hot dog, a ver si... me aparece algo. Así a simple vista, no veo nada. Ecobuy. Hospital. INEM, no, no veo nada. Lifeguard. Salvavidas. Vale.
LTDs, mercado de pescado, mundo marino. Mundo marino. ¿Por qué no he ido a mirar ahí? ¿Por qué no he ido a mirar ahí? Seguramente eso será la tienda de pesca. Es que hay que ser borrego, ¿eh? Si veo algún puesto de perritos, como en el que había en la playa, me paro y pruebo de trabajar ahí, a ver si se puede. Buah. Lo probaremos, a ver si encontramos un puesto de perritos. Allí en la playa hay, seguro. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si veo algún otro, me paro y a ver si me deja hacer algo allí para sacar algo de pasta. Por ahora nada. ¡Ay, su puta madre! Un coche bugueado. En todos los servers hay, ¿eh? No. ¡Ay, su puta madre! Eso es un jugador. Eso es un jugador loco. Míralo. ¡Ay! ¿Pero es que no respetan a las bicis o qué? Casco de gente. Qué asco de gente. El Burger Shot. El Mirror. Puesto de perritos. ¿Dónde está el puesto de perritos? Aquí en el. En el pier hay alguno, creo también. Lo miramos. Lo miramos. Mundo marino. Y por aquí tiene que haber algún puesto de perritos, seguro. Mira. A ver esto. Esto debería ser el puesto de perritos, ¿no? Pues no. Mundo marino. ¿Qué tenemos por aquí? Equipo de buceo, tubo de oxígeno, caña de pescar y cebo. Vale, una caña de pescar vale $20. No está mal. Muy bien. Quiero comprar una. Vale, muy bien. Y cebos a dólar. Vamos a comprar 50 cebos. Quería 50. Ahí. Vale, muy bien. Esto es un puesto de perritos. Esto es un puesto de perritos. Pues
Pero no me aparece nada tampoco. Bueno, vale, pues nada. Salud. Vamos a ver si por aquí se puede pescar. Que no lo sé. Vamos a ver. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Espera. No me jodas, se me ha roto la caña. Se me ha roto la caña de pescar al primer intento. ¿Vale? Aquí sí que hay minijuego como en, no como en el gimnasio. Con lo que, qué putada. Aquí no hay ningún cajero donde pueda yo sacar pasta para comprarme otra caña. Porque es... si ahora intento comprar una caña me dirá que no tengo pasta. ¿Verdad? Vale, me deja comprar sin tener pasta encima, vale. Volveremos a probar, volveremos a probar. Una cosa que quiero probar también, ¿vale? Ya que estamos aquí, esto no es funcional, no. Vale. Vale. El 6 también me vale. Vamos a ver. 6, no. No me gasta cebo. Muy bien. 5. Vamos a ver, vamos a ver. Si no se me rompe la caña ahora. $20 la caña, ¿vale? ¿Cómo que se me ha escapado el pez? Si lo he hecho bien.
A ver, venga, va. Bueno, al menos no se me está rompiendo la caña, ¿vale? Fallo, pero no se me rompe la caña. Es jodido, ¿vale? Es jodido. Venga. Ahora se me ha roto la caña. Vale, vamos a probar. Se ha usado un cebo. A ver si así es más fácil. A ver si así es más fácil. Es chungo, es chungo, ¿eh? Es chungo pescar. No me voy a ganar la vida de pescador, ya te digo, lo digo yo, ¿eh? ¿Cómo? Eso ya no me lo creo yo tanto, ¿eh? Vale, al poner el cebo va más lento el sedal, ¿vale? Uno, dos, me cago en... Es complicado, es muy complicado. Es complicado. He visto minijuegos más fáciles, ¿eh? Para el tema de la pesca. ¿Cómo que se me ha escapado? No puede ser. No puede ser. Ay, es complicado, es complicado. A ver. He pescado una trucha, por fin. Ahora solo habrá que ver que salga a cuenta el pescar. ¿Vale? A ver a cuánto nos compran las truchas. Porque sé, como sea, a un dólar, tiro la caña, tiro los cebos, ¿eh? Has perdido el cebo de pesca. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No se me ha roto la caña. Vale, mientras no se me rompa la caña, bien. Ay, la dura vida. Bien, 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 bien. Poquito a poquito, poquito a poquito, ¿eh? Poquito a poquito vamos haciendo. Un salmón, vale, bien, bien, vale, ya le vamos pillando el truquito. Anchoas, hay variedad de peces que se pueden pescar aquí. Esto está bien, que hayan cositas, que no sea. Que no sea solo, ¿cómo se dice? Un tipo de pescado y ya está. Que se puedan pescar varios tipos en la misma zona, con el mismo cebo también. Eso es... Está bien. Simplifica un poquito las cosas, ¿vale? Mierda. Ahí he fallado yo, le he dado al 3 en vez de al 2. Pero bueno, con calmita, con calmita. Ha picado, venga, va.
cuatro, uno, dos, uno. Un atún, vale. Un atún. Luego habrá que ver si en algún negocio usan este tipo de peces para cocinar o algo. Pero si solo está el yellow. Oh. La cosa está chunga, ¿vale? Mira, truchas, anchoa, atún. Dos truchas, un atún, una anchoa. Muy bien. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Poquito a poquito, poquito a poquito. Son las 7 y 34. Estaremos hasta ahí 40 pescando. Ahí he perdido el pez. Vale, hasta ahí 40 pescando y luego vamos a seguir dando vueltas por la ciudad. A ver si vemos alguna otra cosita. O lo de los perritos. Es que lo de los perritos me escama, ¿eh? No, no, si le he dado bien ahí. El carnet de conducir. Voy a mirar lo del carnet de conducir y sacarme lo de. Y cambiar de empleo a camionero o basurero. Ah. Hay algunos que es complicado, ¿eh? Hay algunos que es complicadete. Te ponen la barrita muy corta. Y se escapa justito. Se escapa justito. ¡Ey! Cinco veces, cinco botones, ¿eh? Hay que darle. Vale, un atún. 5 minutitos más. A ver si sale a cuenta el pescar. ¡Ah! ¿Cómo que? ¿Ves? Si lo he hecho bien. Se me escapa. No puede ser. ¿Cómo? Fatal. Me he comido mi pesca. ¿Por qué me ha puesto aquí el salmón crudo? Me he comido el salmón. Me he comido el salmón. Le he dado sin querer al 2 y me he comido el salmón. Y no me ha subido casi nada o nada la comida. Muy bien. Sushi sin arroz. ¿Cómo es que he perdido el cebo y sin pescar nada, no? Perfecto. Me encanta. Me encanta. Anchoas, vale.
Un par de minutitos más, venga. A ver si no pasa nada malo más. Malo, que se me escape un pez, se me rompa la caña o me coma otra cosa sin querer. Venga, va. Dos, uno, tres, dos. He perdido el cebo sin pescar nada. Me encanta. Me encanta. Trucha, vale. Esta ha sido complicada. Esta tenía un par de chiquititos, ¿eh? Me ha sido difícil. Venga, va. Mal. Le he dado el 2 en vez del 3. Un atún, muy bien. Venga, un par de intentos más y lo dejamos. Iremos a vender, a ver qué sacamos. Supongo que no será mucho, ¿eh? Supongo que será poquito, pero bueno. Tres, tres, tres y uno. Perdido el cebo de pesca. Ahora estoy pescando sin cebo, ahora será complicado, ¿eh? Gastaremos un cebo más, gastaremos un cebo más. Vale. Gastamos un cebo más. El resto los voy a poner aquí abajo. Y cuando se me acabe este cebo, vamos a vender. Cuando perdamos este cebo. La he cagado yo. La he cagado yo. Le he dado al 3 en vez del 2. Unas anchoas, muy bien. Yo quiero pensar que sí, que aquí en algún negocio se utilizará todo el tema de la pesca. Quiero pensar que sí. Que no sea solo un lo hemos metido para que la gente gane algo de pasta. Un atún, muy bien. Porque si estás solo para como lo que sería un trabajo NPC, un no whitelist, solo para sacar un poquito de pasta, pues es tristecillo, ¿eh? He perdido el cebo. Vale, ya está. Pues ahí se acabó. Guardamos la caña de pescar. Y nos vamos a vender el pescadito que hemos sacado, ¿vale? A ver cuánto nos dan. Que no será mucho, ¿eh? Dudo mucho que lleguemos a 50 pavos con lo que hemos sacado ahora. Con recuperar el precio de una o de dos cañas, yo ya me daría con un canto en los dientes. Ah, parece que aquí hay otro badulaque. ¿O es lo del Seawall? No, aquí es lo del Seawall, vale. Ay,
He ido directo a la caja, ¿eh? He ido directo. Vale, salgo del pier y aquí delante. Oh, mira, Whistle News. ¿Se ha parado alguien del Whistle News aquí? Vamos a ver. Vender peces. ¿Qué me estás contando? ¿50 pavos? ¡137! Oye, pues está muy... se ve muy chiquitito, es que no lo veo. Es que no lo veo, ¿eh? $137, ¿vale? Bueno, pues mira, pescar sale un poquito a cuenta. Sí, se te da bien, sí, se te da bien, ¿vale? Algo hemos sacado, algo hemos sacado. Vamos a poner el teléfono en el 1. Vamos a volver a poner el agua y la comida, ¿vale? Vamos a poner esto así. Entonces, sándwich, bebe agua. ¿He oído un golpe? ¿He oído un golpe? Vámonos de aquí. ¿Qué más tenemos por ver? Whistle News. ¿Nos pasamos por Whistle News? Es que no hay ni un solo restaurante por aquí, ¿sabes? El IDEM. Vamos a renovar el carnet de conducir, venga. No me hace mucha gracia, espero que no sea muy caro. Vamos a mirar el precio y si es muy caro, pasamos. Y me ha molestado un poquito lo del tema de los perritos calientes, ¿eh? La verdad es que ahora no sé si... Déjame mirar una cosa en el móvil. Porque en teoría... Cada media hora y el cobro, ¿no? No, a ver, yo quiero salir de aquí. No hay correos, ¿vale? No sé dónde llegará lo de la nómina. Whistle News, atraco en las puertas de Whistle News. Muy bien. Altercado, esto era lo del periódico. Páginas amarillas, no hay nada en las páginas amarillas. Fuera. Negocios. Está abierto el Taxi Downtown y el Whistle News y el Yellow Jack. Mira, esto no lo había visto y me gusta, ¿vale? Los abogados, el Venice cerrado, el Eco Bay cerrado. Vale. El Tequila y el Whistle News, ¿vale? Mira. Eso va bien para el tema de buscar empleo. Así sé cuando hay algo abierto y puedo pasarme. Está muy bien, está muy bien.
Espera, que estoy. Ahora mejor. Aquí hay una estación de Wizard News, aunque no es la central. Aquí no hay Ugu, al menos por ahora. ¿Tenemos algún otro puesto de perritos por aquí cerca? A ver, no lo sé. Porque es que como me haya puesto lo de los perritos y no cobre nada por estar con lo de los perritos, tengo que mirar cómo quitármelo o lo de... Porque menudo problema, ¿eh? El sacar los 150 cada media hora ya es una ayuda, pero si por haberme puesto lo de los perritos no cobro nada, es un problemón, pero un problemón gordo. Volvemos a casa. A ver. Es que no veo puestos de perritos, ¿eh? A ver esto. Espero, espero, espero y deseo que no sea muy caro, ¿eh? Porque como me pidan 1.000 pavos por sacarme el carnet de conducir, no lo hago. Normalmente es este tío de aquí arriba. ¿Vale? Los Santos General Hospital, pero aquí no es, ¿ves? Esto solo lo he visto en otro servidor, en uno sin whitelist, que era aquí dentro. ¿Vale? La escuela está muy chula, ¿eh? Debo decir que está muy chulo. Hola, señor. Espera. Tengo el teléfono en la mano. Guárdalo. Examen teórico de conducir, 500 pavos. Me duele en el alma, ¿eh? Me duele en el alma. El examen de conducir, dependiendo de cada licencia, igual que el teórico, el pago no se devolverá si suspendes. Uf, uf. Uf. ¿Qué nivel de alcohol es considerado conducir en estado de ebriedad? Vamos a poner el mínimo. ¿Cuándo puedes continuar conduciendo en un semáforo? Cuando está en verde y o rojo y estás girando a la derecha. Porque esto es Estados Unidos. Antes de cualquier cambio de carril debes revisar. Revisar, señalar todas las anteriores. Si vas conduciendo por una autopista, la cual indica un máximo de 120, pero la mayoría y circulan a 125, así que no debes conducir más rápido de 120. ¿Por qué? Porque la gente es gilipollas. Si vas a 80 y te acercas a una zona residencial, debes 80 en una zona residencial. Frenas. ¿Por qué? En una residencial creo que son 50. Sin ninguna señal prioritaria, la velocidad es de 50, 30. Uf, me están comiendo la moral, ¿eh? Pongo el mínimo siempre. Cuando eres adelantado por otro vehículo, es importante no acelerar.
¿Qué está permitido cuando adelantas a otro vehículo? Lo sigues de cerca para adelantarle más rápido. Lo adelantas sin salirte del carril. Conduce por el lado contrario para adelantar. Excedes el límite para adelantarle. Lo adelantas sin salirte del carril. Un peatón tira una señal de no pasar. ¿Qué haces? Continúas porque tu semáforo está en verde. Observas antes de continuar. Siempre. Si giras a la derecha en un semáforo, pero ves un peatón cruzando, ¿qué haces? Esperas a que cruce el peatón. ¿Disparas? Sí, claro. Buen trabajo, menos mal. Muy bien, hemos perdido 500 pavos. Hemos perdido 500 pavos. ¿Vale? Pero, a ver. No quiero que tenga el móvil en la mano, ¿vale? Quiero que lo guarde. Ya estamos otra vez con tendré que hacer otra vez el fix PJ. Perfecto. Banco. Home. 4.600. Me está jodiendo la vida. Me está jodiendo la vida. Vale, así ya sigo teniendo el teléfono en la mano. Ah, no, mira, se ha quedado ahí volando. Me parece bien. Ah. ¿Cómo? Examen práctico de camión, 5.000. De moto, 2.500. De coche, 3.000. Y de bus, 5.000. Estamos locos. Estamos muy locos. No me voy a sacar ningún carnet. No me voy a gastar 3.000 dólares en uno de coche. No me voy a gastar 5.000 en uno de camión. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? No me puedo sacar carnet. No. No puedo, no puedo. No puedo, no hay manera. No, 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 no. Es que ni por trabajo, no, no, no. Necesito un trabajo antes de sacarme los carnets. Necesito un trabajo antes de sacarme los carnets. No puedo gastarme ese dinero. No puedo gastarme ese dinero. Necesito mínimo el doble para podérmelo gastar. Estamos tontos. No, no, no. Eso no va a pasar. Ya te digo yo que no va a pasar. Mira, ahí hay un cajero. Voy a intentar ingresar. No sé si se puede ingresar en cajeros. O hay que ir a... Vale, no tengo tarjeta de crédito. Tengo que sacarme una tarjeta de crédito. Para eso tengo que ir a una sucursal. Por suerte tenemos una sucursal aquí al lado. A ver si desde aquí me puedo sacar la tarjeta. No empecemos. Ya estamos. Tendré que... Mierda.
A ver. No, esto vamos a ponerlo de otra forma, ¿vale? A ver, quiero guardar $100, ¿vale? Ingresos 100, salidas 0. Vale, vista general. Informaciones, no tengo tarjeta. Vale, si quiero sacar una tarjeta. ¿Quieres comprar una nueva tarjeta de crédito? ¿Cómo que comprar? ¿Cómo que comprar? Vale, $10. Vale. Tenemos tarjeta de crédito. Vale. No me puedo mover. Perfecto. Otro fix PJ. Venga. Estoy muy jodido de vida. Pero que muy jodido de vida. Déjame mirar una cosa. Porque asumo que no. Asumo que no, pero no puedo, no puedo revisarlos. Ahora ya podré. Un código PIN. A ver. Opciones. Cambiar el PIN. Vale, ya tenemos código PIN. ¿Y lo del IBAN qué? $500. ¿Estamos tontos? Estamos tontos. Otra vez, se quedan callados, se quedan callados, ¿eh? Estoy hecho mierda. Mira, estoy sangrando. Estoy sangrando, tengo que ir al hospital. Esperemos que haya médicos, vamos a ver. Y que no me atropelle nadie por el camino. Creo que no he cobrado, ¿eh? Creo que estoy en la ruina. Creo que estoy en la puta ruina. A ver. Hay un ciudadano. Interacciones. No. General, casas y ropa, facturas, crear, abrir facturas, no, vehículo, ciudadano, aquí tendría que haber. Aquí hay un fallo, ¿eh? Aquí hay un fallo porque tendría que haber algo para el tema de el trabajo.
Tendría que haber algo para el tema del trabajo. Esto es con la K, vale. F1 no hay nada. F2, esto. F3 no hay nada. F4 no hay nada. F5 nada. F6 nada. F7 nada. F7, vale. F7 es sociedad, vale. F7 es eso. Vale. F9 nada. F10 nada. 11 nada. 12 nada. 12 fotos, vale. 1, el teléfono, vale, guardado. Frena. Cámara, la T. Esto. Opciones. La I se abre el HUD, vale. Escape. O nada, P, el mapa, vale. Tendría que haber, ya os digo yo, motor apagado. Es una moto. F es bajarse. X, agacharse. Levantar manos, vale. La vista, vale, muy bien. Quieto, 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 tira para atrás. La B, N, M. No, la M es el móvil, vale. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Y es que no sé cómo dejar el trabajo. Y tendría que dejar el trabajo para volver a cobrar. Eso me supone un problema muy gordo. A las 8:30 estaremos atentos a ver si nos llega pago. Porque si no, ya te digo yo que es problema gordo. Y necesito un puesto de perritos. Porque no puede ser. No puede ser esto. Pero para nada, ¿eh? Aquí hay otro motel con su propio parking. Tengo que ir a dejar la bici en el parking central, en el garaje central. Porque esto está muy lejos, ¿eh? Este hospital está muy lejos. Este hospital está muy lejos. Y aquí no hay nada. La zona de fábricas, aquí no hay nada. Solo con cuidado de que no me atropelle nadie. No quiero morir. ¿En serio? ¿Cómo? A ver, el hospital está aquí arriba. No me voy a meter por la autopista para entrar en el hospital. ¿No? ¿Dónde está? Si se entra por ahí. No, el hospital, ¿qué es? ¿El edificio este de aquí? A ver. San Fiacre. ¿Hay una entrada aquí? No, ¿verdad? No. Sitio más raro. A ver. Hospital de San Fiacre, vale. ¿Por dónde se entra aquí?
que aquí hay un parking. A ver. Vamos a ver. Ah. Buenas tardes. Verá, vengo de que me acaban de pegar una paliza en el banco y necesito tratamiento. Sí, puedo caminar. No, no, estoy bien, estoy bien. Pues nada, que yo he entrado en el banco simplemente a ingresar un poco de dinero y habían tres tíos allí y parece que no les ha sentado bien que entrase. Sí. Hay un... Sí, ya le digo, que hay gente que no sabe comportarse. Yo he entrado pacíficamente en el banco solo para ingresar $100, y mire. Samantha Goldberg, nuestra primera doctora.
Voy a preguntar aquí, chat OC. A ver, palpa con un dedo sobre la zona europea en busca de posibles. Sí, claro. Gracias. Los roles médicos siempre molan, la verdad. Cuando hay gente disponible a hacerlos, está muy bien. Porque el entrar en el hospital, irte al NPC, que te cure al momento y salirte ya, la verdad es que es bastante, bastante aburrido. Y tener a alguien aquí dedicado. ¿Vale? Tengo el brazo un poquito para allá, ¿eh? Vale, gracias. Aplica la crema con efecto frío, perfecto.
Una torta más y me mataban, ¿eh? Una torta más y me mataban los NPCs de mierda. Reanimación, reanimación. Ah. Ah, sí, bastante mejor, la verdad. Sí, gracias. Ah, creo que puedo solo. Claro. Vale, espero que no sea muy caro. Vale. Bueno, pedaleando. Vale, lo tendré en cuenta. A ver. ¿Así vale? Máximo Valente. Nada, nada, adelante. Ya. No, más caro de lo que he ingresado en el banco, mira. Ya. No hace falta que me lo digas, a ver. 650 pavos, perfecto. Vale. Sí, claro. No es mi intención que me vayan linchando por la calle. No, qué va. Vale, pues muchas gracias por todo, ¿eh? Igualmente. Qué de puta madre, 150 pavos. 150 pavos de factura. Al menos hay médicos, oye, al menos hay médicos. ¿Y ahora dónde voy yo? Aquí está la tienda de electrónica. Vamos a la tienda de electrónica. Por ver algo, ¿no? Porque seguimos con los negocios cerrados, ¿no? A ver. Abierta Weasel.
Ha abierto Yellow Jack. Han cerrado hasta los taxis. Pero bueno, es que no puedo ni ser taxista, no. No tengo ni carnet. 5.000 pavos. 3.000 el de coche, esto es horrible. Vamos a ver qué puede ofrecer la tienda de electrónica. Nos pasaremos por Whistle News, que es ya que es lo único que está abierto. Vamos con cuidado. Me han dejado tocadísimo, ¿eh? Me han dejado tocadísimo esas parguelas. Y es que no estoy recuperado del todo. Supongo que al irme a dormir luego... Ah, mira, me ha subido la... Está bien, te curan y te dan de comer. Está bien. Así durante un rato no gasto yo. Vamos a ver qué hay en la tienda de electrónica. Porque sé que hay diferentes modelos de teléfono. El callejón, tienda de ropa y el Digital Den. Muy bien. Seguimos sin poder cerrar esto. Seguimos sin poder cerrar la bici. A ver qué tienen aquí. Técnico de teléfono. Tienda de electrónica. Un montón de teléfonos. Samsung S10, iPhone, teléfonos de colores, el power bank, portátil, una tele pequeña, tele mediana, tele grande, radio y tarjeta SIM. Porque puedes tener dos tarjetas SIMs, ¿vale? En tu teléfono. Que es una cosa que mola, ¿vale? Yo tengo el teléfono básico. Vale, 250 pavos. Los teléfonos de colores valen 300. Menos el dorado, que vale 500, igual que el Samsung. Y 1.000 pavos el iPhone. La madre que lo parió. El power bank vale 50. Y luego lo otro ya se va de la parra, ¿vale? La tele, tal. Las teles, el portátil, 2.000 pavos. ¿Cuánto vale la tele grande? 6.000. Vale. Y una radio, 50. La radio a lo mejor tocará comprarla en un futuro. Por ahora, no. ¿Vale? Así que, por ahora, nos quedamos aquí, sí. Y el técnico, que es este chaval de aquí... Reiniciar o reparar, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Aquí poca cosa hacemos. El tema de Whistle News es que no sé cómo... Son y 28. Me voy a esperar un par de minutitos a ver si cobro. Porque si no, estamos muy jodidos. Hola, Ketin Live. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah.
Yo acabo de salir del hospital porque unos NPCs me han pegado una paliza. Y ahora estoy... Sí. Es que ha sido curioso. He ido al banco a ingresar $100 que he sacado pescando y a sacarme la tarjeta de crédito. Y habían tres NPCs ahí dentro y que al entrar, pues se han dicho, ¿tú qué haces aquí? Y me han pegado, ¿vale? Sí. A ver, los he tumbado los tres, ¿vale? Los he tumbado los tres. Pero alguna castaña me han soltado. Y me he quedado a una torta de morir. A una. Así que me ha tocado ir al hospital. Y mira. Y 100 pavos que he ingresado yo en el banco. En el hospital me han cobrado 150 por curarme. Yo, muy bien. Qué muy bien. Oye, sí. Ah, mira, a ver. Esto es la joyería. Vale. Pero es que aquí en la ciudad está el tequila. Aquí en la ciudad negocios solo hay la joyería. Bueno, el tequila, 30 minutos. Mierda. No he cobrado, ¿no? No he cobrado. No me ha salido mensaje de cobrar. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. No cobro, no cobro. No cobro por estar, porque no estoy en paro. Perfecto. Esto es una mierda. Ah. Y no sé cómo dejar el trabajo que he cogido para poder seguir cobrando. Es horrible, es horrible. No hay un menú para poder dejar el trabajo. Necesito encontrar un trabajo de verdad. O ya no cobro directamente. Me voy a pasar por el tequila que está cerrado. Sé que está cerrado. Vale, tenemos una aplicación en el móvil que me dice que está cerrado. Solo está abierto el Yellow Jack. Me voy en bici al Yellow Jack. Primero voy a guardar la bici. Uf, qué horror, qué horror. ¿Cómo me voy en bici al Yellow Jack? ¿Esto es prisión? ¿Esto es tal? ¿Cómo me voy en bici al Yellow Jack? Que no hay ni parking aquí, hay un parking aquí. Tengo que ir ahí, dejar la bici y luego irme al Yellow Jack. No me voy aquí. Me voy a este garaje. Tengo media hora. Pero es lo único que hay. Si es lo único que hay abierto. Bueno, ya sabes tú que yo, experto en combate, no soy en este juego. Y que yo iba de buena persona, solo iba al banco a ingresar dinero. Uf. Irme hasta allí me da mucho palo ahora, ¿eh? Y más sabiendo que en media hora hay el reinicio. Me da mucho palo, ¿eh? Me da tanto palo que no voy a ir. Me da tanto palo que no voy a ir. ¿Sabes qué? Que no voy. Y eso ya iré mañana, ¿sabes? Me voy aquí.
Que lo tengo más cerca del motel. Típico, pasas por aquí, las tiendecitas mexicanas. A ver, pero esto no es parking, parking, esto es el... Ah, sí. Vale, este de aquí, vale. A ver. El problema está en encontrar el punto, ¿sabes? El punto donde te dejan guardar el coche. O la bici en este caso. ¡Eh! Aquí. Vale, guardado. Vámonos a casa. Pero... ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Día 1 en la vida de Máximo. Buscar trabajo, frustrado. Sacar carnet de conducir, frustrado. Nos hemos hecho el teórico, pero el práctico vale un pastón. Comprar comida. Hemos comprado algo de comida y algo de bebida en un... en unas máquinas expendedoras. No hemos podido... ir al Badulaque y que nos atendiesen. Se ve que estaban haciendo pruebas de seguridad los bomberos. Pues muy bien. Hola, señor. Y bueno, al menos hemos conseguido una bicicleta. Un sitio donde dormir que no es... Se es en la calle. Y hemos tenido que ir al médico porque nos han pegado una paliza. Muy bien. Hemos hecho un poquito de ejercicio, hemos ido a pescar. Y bueno, mañana... Mañana veremos. Mañana veremos a ver qué tal. Yo por ahora... me voy a dormir. Bueno, es que no tengo nada que dejar, la verdad. ¿Qué dejo? Las cañas de pescar y el cebo. Si mañana me iré a pescar otra vez. Que es la única forma de sacar pasta que tengo ahora. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pues bueno. Sí, tengo cara de empanado. ¿Qué pasa? Me voy a dormir. Al menos es eso, ahora tengo un sitio donde dormir blando, no en el suelo. Pues lo dicho, chicos, gracias a los que... No me jodas que estoy sin sonido. Nadie me lo ha podido decir. Nadie me ha podido decir que estaba sin sonido. ¿En serio? Pues muy bien, primer día tirado a la basura. Primer día tirado a la basura. Ah, mañana haremos capítulo 1.5. Perfecto. Nos vemos. Que vaya bien. Se despide Mailman Grumpy. Se despide Máximo Valente, día 1.